El título de la película se titula... Escrito es así. Hoy me ha subido una flemilla. Buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso vamos a hacer un top que me pidió el rincón de los slasher y no tiene que ver con slasher. Vamos a hablar de las que para mí son las mejores películas de la saga del Shrek, ese ogro verde tan divertido y animado. Y en este top, para hacerlo un pelín más largo, porque son solamente 4 películas, voy a añadir al gato con botas. Así que bueno, este es mi top de las peores a las mejores películas de la saga Shrek. Para el rincón de los slasher, pues bueno, te dedico este vídeo, te mando un saludazo y espero que te guste al igual que al resto. Así que sin más, vamos con las mejores pelis de Shrek. ¡Comenzamos! En el quinto puesto he situado el spin-off dedicado al gato con botas, Puss in Boots, del año 2011. Para mí es lo más flojo que tiene la saga Shrek, aunque el personaje me encanta, pero creo que congenia mejor con los de la saga original, como Asno o Shrek. Su aventura en solitario me dejó bastante frío, y aunque no la considero mala película, sobre todo para críos, no me terminó de convencer. El spin-off de la saga Shrek, El gato con botas, se sitúa en el tiempo como una precuela de Shrek 2. Mucho tiempo antes de conocer a Shrek, el gato con botas emprendió un viaje aliándose con el ingenioso Humpty Dumpty y con la avispada Kitty Softpaws para robar el famoso ganso de los huevos de oro. One destiny. My name would become legend. DreamWorks Puss in Boots. En el cuarto puesto he situado precisamente a su cuarta entrega. De la saga principal, para mí es la más floja sin duda, amén de que ya no me tenía mucho interés la saga. El Shrek Forever After o el Shrek Felices para Siempre del año 2010 ya daba todos los síntomas de que no sabían cómo seguir con la saga, así que optaron por una especie de What If para dar una vuelta de tuerca con el mismo final que todas las demás entregas. El amor verdadero soluciona todos los males. Y un consejo, chicos, esa no es la solución. Por mucho que las 4 películas de Shrek se empeñen en ello, el amor verdadero no soluciona todos los problemas en esta vida. En lugar de dedicarse a espantar a los aldeanos como solía hacer, el ogro Shrek accede a autografiar horquillas para siembra, pero es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin. De pronto, Shrek se encuentra en una retorcida versión alternativa de muy muy lejano, en la que Fiona es un ogro de caza y no le conoce. Y lo mismo pasa con Asno. Rumpelstiltskin ahora es el rey, y el gato con botas es obeso y perezoso. De Shrek depende salvar a sus amigos, restaurar su mundo y, como no, recuperar su único y verdadero amor. Donkey, can I borrow your tongue? Say what? No hair. Hey, Billy. I don't care how big your eyes get played, it's not going down. Oh, all right. The final chapter, May 21st. El tercer puesto es para la tercera entrega, Shrek the First o Shrek III del 2007. Aquí es donde la saga ya empezó a desinteresarme mucho. Su historia no me terminó de convencer y de atrapar, y a pesar de que la cuarta está en el cuarto puesto, para mí tanto esta como la anterior son las peores de la saga. Quizás la destaco por algunos momentos que sí que me gustaron un poco más, pero en general, para mí es igual de floja que la cuarta. Cuando Shrek se casó con Fiona, no cayó en la cuenta de que tarde o temprano acabaría siendo rey. Así, al caer enfermo su suegro, el rey Harold, Shrek corre el peligro de tener que abandonar su amado pantano para ocupar el trono, a menos que encuentre un heredero.
decide entonces emprender un viaje con Asno y el gato con botas para encontrar a Arturo, el primo de Fiona. Mientras, en muy muy lejano, el príncipe encantador recluta un ejército de villanos para tomar el trono por la fuerza, pero no cuentan con que Fiona y la reina Lillian también han reunido su grupo de heroínas para hacerles frente. Stop it! Do or do not know where he should probably be. If that indeed wasn't where he isn't. Find out the answers to these and other burning questions. In DreamWorks Shrek. El segundo puesto es para la primera entrega de Shrek del año 2001. No cuenta con una historia muy novedosa u original, pero sin duda es una de las películas más entretenidas, donde tenemos a Fiona completamente humana y malhumorada todo el rato y un asno bastante cansino pero efectivo, además de que el doblaje creo que es muy acertado, al menos en España. Para mí es una gran película. Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek. De repente, un día, su soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros seres que han sido deportados de su tierra por el malvado Lord Farquaad. Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser su novia. En tan importante misión le acompaña un divertido burro dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek menos guardar silencio. Shrek. Wow. Let's do that again. No, no. Y el primer puesto es para Shrek 2, del año 2004, para mí la mejor, sin duda. En primer lugar tenemos el gran cambio de Fiona, no solo físico, sino también en la actitud que tiene Fiona en esta película, si la comparamos con la película anterior, con la primera. Los personajes introducidos en esta entrega me parecen muy acertados, y gran parte de culpa la tiene para mí el gato. El gato es uno de los mejores personajes, pero como digo, me gusta junto con ellos, y no en una historia alternativa, sin Shrek o Asno, porque junto con ellos dos forman un trío cómico que me parece excelente. Para mí es la mejor película de la saga, con los mejores momentos y una muestra de que a veces la secuela supera la original. Me gusta también mucho su final, el tema de la maga, las canciones que se incluyen en ella y también el hecho de ver por momentos a Shrek como un humano y a Asno como un caballo. Creo que son puntazos. Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padres de ella los invitan a visitar el reino de muy muy lejano para celebrar la boda. Para Shrek, al que nunca abandona a su fiel amigo Asno, esto constituye un gran problema. Los padres de Fiona, por su parte, no esperaban que su yerno tuviera un aspecto semejante y mucho menos que su hija hubiese cambiado tanto. Todo esto trastoca los planes del rey respecto al futuro del reino, pero entonces entran en escena la maquiavélica hada madrina, su arrogante hijo, el príncipe encantador, y un menino muy especial, el gato con botas, experto cazador de ogros. Mike Myers. Oh, let's keep him. Say what? Come on, donkey, look at him in his wee little boots. Oh. Eddie Murphy. I'm melting! Cameron Diaz. Shrek. And Antonio Banderas. For you, baby, I could be. Shrek 2. Y hasta que llegamos hoy. Este es el top de las mejores películas para mí de Shrek. Ahora, como siempre, podéis dejarme vosotros en comentarios vuestro top, cuál es vuestra película favorita, cuál odiéis más, si os gusta este ogro, si lo odiáis también, en fin, todo lo que queráis podéis dejarlo, como siempre, en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.